Seguro que conoce la canción. ¿Te imaginas llegar al máximo de lo que tú habías soñado llegar? Cumplir tu sueño. Y que cuando ya estás en la cima de todo lo que has soñado ser, empiezas a sentirte mal contigo mismo. Y que llega un momento ya que te autodestruyes. Eso fue lo que le pasó al cantante de Nirvana, lamentablemente. A los 27 años. Ya completamente drogado con heroína en su mansión y en el éxito al tope, al mejor momento de su carrera, se suicidó y no lo soportó. Si estás viendo este canal, estoy seguro que es porque eres un artista que está buscando algo más allá que solamente el éxito. Mi nombre es Gonzalo Fi, soy productor musical, estoy radicado en Europa desde hace 20 años y te quiero contar la historia de mi vida para cierta motivación, para que te den ganas de seguir construyendo. El mundo es un pequeño lugar en el cual estamos viviendo, compartiendo 7 mil millones de personas, pero estoy seguro que tú tienes una oportunidad para hacer carrera en el arte, en el teatro, en la música. Yo quiero ayudarte con mis consejos a que crezcas, a que seas mejor, que ganes todos los días un poco más allá, que vayas un poco más allá en tu búsqueda de creatividad y de energía positiva. El mindset, lo que pensamos de nosotros mismos, es más importante que lo que hacemos incluso. Imagínate la vida de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, está en el lugar más increíble de lo que cualquier artista hubiese querido lograr hacer. Porque independiente que tengamos ganas de hacer música, igual tenemos sueños, tenemos ganas de que la gente nos reconozca, tenemos ganas de reconocimiento. Y hay artistas, no solamente Kurt Cobain, pero muchos otros. Yo pienso a Whitney Houston, que también en el summit de su éxito, también buscó la muerte. Hay una frase de Robin Williams, el actor que hizo el famoso film La Sociedad de los Poetas Muertos, que es terrible sentirse solo cuando uno está rodeado de gente todo el día. Hay muchos ejemplos de gente, de artistas, muy grandes artistas, que metieron fin a sus días porque perdieron el sentido de lo que era realmente su sueño, cumplir lo que habían siempre pensado que querían ser cuando eran niños, cuando empezaron a hacer la carrera artística. Por eso yo te pregunto que tal vez para construir esa idea que tú tienes de crecer y ser más, tal vez te pregunto que ¿a dónde realmente quieres llegar? Me gustaría que te preguntes ¿a dónde realmente quieres llegar con la carrera artística? Escríbeme en los comentarios, cuéntame y dime cuáles son tus pretensiones como artista, a dónde estás ahora y qué es lo que te gustaría realmente llegar a ser a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Cuáles son tus aspiraciones más grandes? Me encantaría saber tus aspiraciones más grandes. Es súper importante saber qué es lo que se quiere hacer con la música. Pero también es importante saber por qué, las razones por qué. ¿Por qué? Para estar rodeado de amigos, para ayudar a tu familia, para ser admirado por tu familia, por tus amigos, para viajar, para que tu música la escuchen
por todos lados, para que puedas estar en los escenarios más grandes, con los mejores músicos, para que tu arte sea al mejor nivel. Las razones, es súper importante conocer las razones de por qué quieres llegar a ser un gran músico, un gran artista. Entonces es como si te lanzas a atravesar el Canal de la Mancha a nado. Al principio todo el mundo te va a aplaudir. Fantástico lo que quieres realizar, atravesar el Canal de la Mancha. Pero ya cuando estás nadando y ya estás cansado, nadie más cree en ti. La gente dice, ¿para qué estás? ¿Para qué sigues? No vas a lograr nada. Y es ahí es donde cuando tienes que estar más, con más fuerza luchando. Cuando llegas al otro lado de la orilla, toda la gente te admira, eres un héroe, y es exactamente igual con la carrera artística. Al principio, nadie cree en ti. Cuando te lanzas, la gente no te confía en ti. Y dicen, estás loco, estás perdiendo el tiempo. Haz algo más seguro, haz estudios, trabaja. Pero no, el artista lucha y sigue, hasta el éxito, hasta alcanzar su meta. La mejor manera de poder lograr objetivos es escribiéndolos. Escribe tus objetivos. Escribe qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr de aquí 5 años. ¿Cómo te proyectas? ¿A dónde vas a estar de aquí en 5 años? Imagínate de aquí a 5 años. Imagínate qué es lo que tienes que hacer para llegar a esos objetivos. Y hazlo año por año. ¿Qué es lo que tienes que hacer este año como objetivo para poder lograr los objetivos de este año? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tener como objetivo, ¿qué es lo que tienes que tener como objetivo logrado para poder lograr los objetivos de aquí 2 años? Estos objetivos de aquí de 2 años te van a acercar cada vez más al objetivo final de 5 años. ¿Qué es lo que tienes que hacer de aquí a 2 años para lograr los objetivos de aquí a 3 años? Y así sucesivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer para lograr los objetivos de aquí a 4 años? Si haces el camino al revés, 4 años, 3 años, 2 años y 1 año, y anotas qué son las acciones y cuáles son los objetivos logrados a cada uno de esos años, te vas a acercar y vas a tener una comprensión y vas a tener un plan para poder lograr tus objetivos. Es importante plantearse objetivos en materia de salud, en materia intelectual, artística, en tu carrera, en las finanzas también, en la familia, las relaciones. Es súper importante tener objetivos en todas esas áreas, porque es importante que todas las áreas estén en equilibrio. ¿Te das cuenta? El guitarrista de Nirvana tuvo éxito en una área de su vida, pero las otras no. Y entonces eso fue para él y para muchos artistas que llegan al éxito total, es un desequilibrio total. Es un desequilibrio. Si tienes objetivos claros dentro de 5, dentro de 4, 3, 2 y 1 año, te aconsejo que te pongas a trabajar inmediatamente en las 3 cosas más importantes que te van a hacer cumplir el objetivo del primer año. Si hoy día estás pensando que necesitas un estado físico más fuerte para poder estar en el escenario y tener más energía para dar a tu público, ponte a trabajar desde hoy. Si necesitas tener más técnica musical en la guitarra, en el piano, en el violín, en el canto, ponte a trabajar hoy. Somos creadores de sueño y los creadores de sueño no paramos de trabajar para cumplir nuestros sueños y hacer soñar a nuestro público. Oye, si te gustó el video, hazme like, pon sus comentarios, leo todos los comentarios y los respondo. Vuelve al canal, escucha un poco de las canciones, estoy poniendo música ahí viajando en Europa. Muy pronto voy a estar en América Latina y no te olvides de escuchar las canciones y bueno, y eso. ¿Ah? Y
Te deseo la mejor de las suertes. Tú mereces el gran éxito, pero en equilibrio. No te pierdas en equilibrio. Chao, espero que te haya gustado. Y no te olvides de hacer like y ponerme en comentarios, ¿eh? Y comparte el video si te gustó. Gusto, chao.